es uno de los 19, 20 conciertos que ya llevamos, y este año decidimos hacerlo como para comprarnos una consola, porque no teníamos. Bueno. O sea que ya lo hicimos y pudimos comprar un amplificador, y así de esta manera recaudar un poco de fondos para poder tener esto otro que nos hace falta. ¿Hace cuánto que sos profesora? Y del año 72. Y ahora te veo con alumnos que lo tenés desde chico, me decías. Desde chiquitito, desde los 6 años y eso. Bueno, algunos ya dieron exámenes y sí, bueno, ya están, se recibieron y bueno, ellos están ahí para recibirse también. Así que bueno, hoy en día en el centro de jubilados, ¿cómo surge la idea de venir acá? En realidad, de tantos conciertos lo hicimos en los centros culturales, después lo hicimos en el mismo conservatorio, donde nos fueron llamando, y esta vez acá les agradezco a Nené y a Juan que nos hayan facilitado de poder estar acá y no nos cobraron. Así que fue, la verdad que muchas gracias a ellos y de poder estar hoy acá. ¿Qué vamos a escuchar hoy en día? Bueno, desde lo clásico, lo popular y todo. De todo un poco, siempre hacemos. ¿Cuánto va a durar más o menos? Calculo que 2 horas más o menos, 2 horas y media, porque ahí después de con esos numeritos guardan y hacemos un sorteo pequeño. Nos descansamos porque ya el mes que viene tienen examen final. Así que, ¿dónde es el examen? El examen viene un profesor de Buenos Aires y les toma, viste, un parecido inglés. Los chicos, me imagino, están preparados. Sí. Uy, sí. Y ahí me están diciendo que sí. ¿Cómo se sienten hoy en día? ¿Están nerviosos o todo bien? Bien, bien, tranquilo, tranquilo. Esperando que venga mucha gente. ¿Vienen practicando mucho? Sí, sí, bastante, bastante. Ya hace rato nos venimos juntando, pero bien, bien, va a salir lindo.